qué tal si haces una gala como nadie? Ya les dije, pero no quieren. No quieren, quieren que sea seriedad total. Gente, el fashion show del viernes, Ariadna iba a ser la conductora. Yo iba a ser en vez de... El día de hoy, en la casa de los famosos, Ariadna le preguntó por qué no va a una gala como Gladys. Y Clovis menciona que ya lo dijo, pero que solamente quieren seriedad total. Y confiesa que en el fashion show del viernes, Ariadna iba a ser la conductora y Clovis iba a ser de jurado como lo fue Osmel. Pero que tenían el tema de ir a Miami. Y además de esto, fueron a la Fórmula 1, por lo cual no tuvieron el tiempo de estar ahí. Y bueno, pues menciona a Clovis que simplemente no quieren que les arruinen el show y les bajen el rating, porque saben perfectamente que a Clovis le va bien como Gladys. Incluso va a tener un programa totalmente él como protagónico de este tema. Además menciona que, bueno, sigan apoyando a Romé, ya que es el primer penalista que está dentro de la casa. Además de esto, publicaron una fotografía de Ariadna. No se cansa de realmente, literal, él ya sí no le da importancia a Lupillo y por eso ni siquiera vio ese momento. Y bueno, como puedes ver, Ariadna menciona que tienen que seguir apoyando a Romé porque van a estar con él de aquí hasta que todo esto termine. Y es evidente que les gustaría que Romé gane, pero bueno, vamos a ver lo que sucede realmente. Incluso tal y en la entrevista, cuando le preguntaron acerca de Lupillo y la demanda que iba a hacer, lo que fue, Tali menciona que sí, ojalá que sí la haga. Como puedes ver, pues Tali sigue literalmente a favor del pillo. Hoy lo señalen de una persona agresora hacia las mujeres y que incluso él ha alzado la voz y ha dicho que va a demandar a estas personas. Ojalá que lo haga, de verdad, ojalá, yo espero que lo haga él. Y bueno, como puedes ver, Tali menciona que sí, que ojalá lo haga. Literalmente Tali le confiesa a toda la prensa que, bueno, como tal, Telemundo le quería dar $175,000, pero que eso era una burla por todo el trabajo que ha hecho. Que básicamente, pudiendo participar en El Señor de los Cielos, la obligaron a estar en los 50 y desde ahí le están prácticamente debiendo dinero. Bueno, cualquier novedad la subiré, nos vemos en el próximo video.